Nosotros empezamos a venir a la iglesia porque vino un ex misionero, compañero de mi esposo, a la casa. Él se quedó en mi casa y esa noche, como todo un compañero de la misión, empezamos a platicar. Y me dice, Guillermo, ¿y qué te pasó? ¿No te acuerdas lo que dijimos en la misión? No nos íbamos a inactivar. Nos íbamos a sellar en un templo. ¿Y qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y yo, sí, verdad, tenés razón. Yo lo iba a dejar cada mañana a las sesiones del templo. Por primera vez entré al parqueo del templo. Y me quedé ahí y yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Ahí fue que cambió todo. Los elders empezaron a llegar a mi casa y me dieron charlas. Entonces ellos me dijeron que me tenía que bautizar. Y desde ese momento para acá estamos contando los días para podernos sellar. Ella ya entró al templo, ya tiene su recomendación para hacer bautismo vicario, ¿verdad? La cosa es que nosotros tenemos meta de sellamiento en el templo, pero a la vez, antes de poder llegar al sellamiento, queremos aprovechar y hacer todo por nuestros antepasados, ¿verdad? Mi esposa está trabajando con los consultores de historias familiares más para poder completar y llenar las tarjetitas de color. Siento bien feliz por hacer la obra, más que todo por mi papá, ya que él no conoció el Evangelio. Entonces, que mi esposo se bautice en nombre de él. Y así ya me voy a sentir mejor yo, más feliz. Eso es lo que nos motiva mucho. Ese sentimiento de amor, de llevar a esta persona para que también esté contenta, ¿verdad?, con nosotros. Hemos sentido que realmente ellos están ahí, esperando. Y eso ha influenciado en mí ahora, en mi persona, para buscar mis propios antepasados. Nos vamos a bautizar por tu tatarabuelo, bisabuelo, tu abuelo y tu... ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Hasta ahí vamos a llegar. Después vamos a seguir más. Hay que seguir. Cuando empezamos ya, que teníamos los datos completos, recuerde que con el nacimiento de nuestro bebé, el tiempo como que se hizo más corto para nosotros. Aún para mi esposa, estarle dando de comer, cuidando y todo, ¿verdad? Pero le digo, hay que hacer las tarjetas. Yo me sentí contento, pero me sentí aún más contento ver a mi esposa, porque son los antepasados de mi esposa. Y yo lo veía en sus ojos, que ella estaba realmente feliz. Y ahora creo que tal vez ella no tenía un testimonio muy fuerte de la obra, de la iglesia o de la historia familiar. Ese momento que le dijo a la hermana, hermana, aquí están ya las tarjetas. Realmente vi a mi esposa que sí obtuvo un testimonio muy fuerte. Eso ahora ha influido bastante en mi testimonio. Yo sé que el templo es lo más maravilloso que puede haber. Sellarme fue algo muy, muy bonito, porque hoy sé que vamos a estar juntos siempre. Caminamos afuera del templo y me recordé el primer día que toqué ahí el templo, que me puse de pie en los jardines. Nunca me imaginé que llegara tan rápido ese momento después. La historia familiar para nosotros, básicamente, es una palabra, familia. Bueno, antes no tenía un testimonio tan grande como lo siento hoy. Y yo sé que es la iglesia verdadera. Yo sé que vamos a estar siempre con nuestro Padre Celestial, unidos.